Joder, qué piba. Cristian tenía razón. Tú no eres el de la foto. Un cambio de última hora. Entonces tú eres la famosa... Los nombres están prohibidos. Vámonos. Aquí el que manda soy yo. Así que cierra el puto hocico. Mira, mejor lo dejamos. Me voy. Tú no vas a ningún lado, zorra. ¡Ah! ¿Y ahora qué? ¿Vas a ser una niña buena? Hola. Hola. ¿Qué hay de cenar? Ensalada. ¿Ensalada otra vez? Coge los cubiertos. Vale. Oye, ¿qué te ha pasado ahí en el dedo? Nada. Venga, va, a cenar. Vale. Mira, se han cenado. A cenar. No tan bien. A ver, es que Rafita me gusta. Pero me aterra ser una más de sus conquistas. Pues si no estás segura, déjalo. Ya, no es tan fácil. Yo solo quiero que no te arrepientas cuando ya sea muy tarde. Hablas como si lamentaras algo. Muchas cosas. Bueno, ¿cenamos o qué? Tengo que salir. Sí. Hola. Pues mal, tía. ¿Cómo va a estar? Pues no, todavía no. Claro, a estrenar. 17 años. Julito Respingón. Sí, es especial. Hablamos luego. Estás preciosa. Vengo de ver a mi madre.
¿Te acuerdas lo que dijiste cuando murió? Sí. Que me ocuparía de ustedes. ¿Y bien? ¿Acaso te faltó alguna vez un plato de comida? Me faltan dientes para masticarla. El cliente siempre tiene la razón. Me voy, Cristian. Y esta vez va en serio. Dame un minuto. Ya conoces a Diana, ¿no? No vuelvas a joderme la mercancía. El dinero del anterior trabajo. Quédatelo. A cambio me vas a hacer un favor. Ve a esta dirección. ¿Para quién? Él te lo dirá. Ábrete. ¿Me ayudas con esto, cariño? ¿Y a dónde se van? Lejos. Fuiste tú quien vino a mí, ¿recuerdas? Y ahora... ahora eres igual a ellos. Si quieres irte, ahí tienes la puerta. Pero si te vas... te irás sin esto. Y ambos sabemos lo que significa, ¿verdad? Que podremos dormir tranquilas. Es tarde. Adiós, Diana. No debería estar con Daphne. ¿Qué? ¡Responde! Discutimos y la dejamos. ¿Discutisteis? Sí, es que... es que no quiso follar contigo. ¿Es eso? Más o menos. ¿Dónde está? No lo sé.